1600 metros sobre el nivel medio del mar. Y ella, tan lúcida, tan contenta y tan, pues, entregada a lo que está haciendo, ¿eh? Qué bueno, la verdad, qué bueno. Oiga, el tema de la movilidad, el gran reto que tiene la movilidad, vamos a cambiar de tono informativo. La movilidad en las zonas urbanas, viene un foro bien interesante. Gonzalo Peón, hemos platicado ya con Gonzalo en varias ocasiones, director del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo. Gonzalo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Jaime, buenos días, qué gusto saludarte. ¿Cómo vienen las políticas públicas? ¿En dónde deben estar enfocadas las políticas públicas para la movilidad, Gonzalo? Es el gran reto que tienen nuestras autoridades. Pero cada vez somos más, las calles son del mismo tamaño, hay más vehículos. ¿Qué debemos hacer, Gonzalo? ¿Hacia dónde debemos transitar todo esto? Tenemos que transitar hacia la eficiencia, la sostenibilidad y la inclusión. O sea, el modelo de movilidad que tenemos actualmente deja fuera a la gran mayoría de mexicanas y mexicanos que no tienen un coche y que no se pueden mover así, y que si decidían moverse en coche, pues no cabríamos. Entonces, tenemos que generar calles y soluciones de transporte que acomoden a esta gran mayoría, que además de todo no genere emisiones, ¿no? Cuando camina o genera muy poquito acceso a transporte público, y lo mismo en bicicleta. Oye, uno de los Y grandes modelos exitosos que hoy tiene el país es Yucatán, Mérida particularmente. ¿Qué están haciendo bien ellos? miren, Mérida está haciendo bien algo de lo que trata el polo, que es la digitalización del transporte público. A ver, ¿qué es? El transporte público, pues uno piensa en la tecnología, pues piensa si es motores eléctricos de combustión interna, lo cual pues está muy ligado al tipo de emisiones que tiene o qué tanto emite, qué tan nuevo es. Pero hay otra parte de la tecnología que llevan los buses, que tiene que ver con dispositivos de localización, como o inclusive basados en telefonía celular, que permiten saber dónde está, pero también contadores, cuánta gente entra, cuánta gente sale, e ir mejorando la operación desde la perspectiva o con beneficios para los usuarios, los operadores de transporte público y las autoridades. Entonces, lo que pasó allá es que es la primera ciudad en México donde tienen toda la información prácticamente del transporte público, saben en dónde está cada uno de los buses y eso les ha ido permitiendo reorganizar algunas rutas, hacer algunas nuevas, como la Bairén que va por el periférico, e inclusive en esta ruta Bairén ya la gente puede ver dónde está su bus en la app y Ah, mira entonces qué reducir su maravilla. tiempo de espera. Oye, Entonces, si te tardabas 10 minutos esperando el bus más, lo que vas en el bus, pues digamos que te ahorras unos 8 Pues si no claro. estás, si sigues donde está y puedes programar cuándo te vas a la parada, ¿no? Es el Y IoT, esos ¿no? Es el son. Internet de las cosas, Gonzalo, en su máxima expresión. Tú tienes en una aplicación localizado perfectamente a través de redes la ubicación de tu transporte y sabes y tú distribuyes tu tiempo. Sí. Exactamente, y entonces eso también te permite, por ejemplo, o sea, todos los servicios públicos, si vemos del Metrobús o en la Ciudad de México, del Optibús en León o en Guadalajara, Monterrey, aunque es un servicio público, en muchos de los casos lo prestan privados. Entonces, esos privados tienen que seguir un contrato, ya sea de concesión o de otro tipo, y tener una cierta frecuencia. Y muchas veces, pues los gobiernos tenían que mandar gente también a ver si lo estaban cumpliendo, y pues la verdad es que es imposible tener un ejército de personas viendo por todos lados si se cumplen o no los servicios, y tú y yo sabemos que los servicios no están tan bien, ¿no? Y también, las personas que usan los servicios de bus. Entonces, también esta tecnología le permite al gobierno pues dar un mejor seguimiento y exigir que se cumplan los contratos. Y a los operadores les permite promover prácticas de manejo mucho menos riesgosas, que además, o sea, quitar acelerones, frenones bruscos, que eso también reduce el consumo de combustible. Y Y les contaminas da ahí menos. donde más les importa a los dueños de las concesiones, que pues es en el bolsillo. Sí. Y contaminan menos, por supuesto. Aquí en México yo me he dado cuenta, por ejemplo, en algunos puntos, cuando hay transporte público, que hay unos señores que tienen unas tablitas y que pasa el conductor del microbús y se le acerca y le dice, el del 55 va 10 minutos adelante o 5 minutos y le dan 1 peso, 2 pesos. O sea, es eso, pero quitando eso, pues, es digitalizando ese servicio. Exactamente, entonces es muy interesante esa transformación digital que está pasando allá, que también hay ejemplos interesantes en Guadalajara, en Ciudad de México, por ejemplo, cuando con este cambio en la línea 1,
se volvieron forzados con esta ruta emergente de RTP que cubre esas distancias, se empezaron a volver aquí a utilizar los GPS y el Internet de las cosas. Digamos, esa ruta emergente pues ya está controlada 100% también con tecnología y está dando más o menos buenos resultados. Ustedes también vamos a conocer eso. En fin, viene también gente de Buenos Aires, viene la Secretaría de Movilidad de Buenos Aires, que desde tiene el centro de control pues de los mejores, pues ya lo mejor en América Latina. Y también sirve este tipo de soluciones de digitalización para muchas cosas. Inclusive, por ejemplo, para reducir el riesgo de la seguridad y mejorar la seguridad personal de personas, particularmente mujeres. Va a estar Kalpana Bisnawat, que es la creadora de una empresa que se llama Safety Team, que en la India, así como en muchas ciudades en México, sobre todo en el Estado de México, pasa mucho. Hay mucho riesgo de acoso y otro tipo de situaciones en el transporte. Pues también hay soluciones de digitalización para combatir estas situaciones. Entonces vamos a tener esta experiencia de la India, pero también de Buenos Aires, creo que de Buenos Aires, de Bogotá. Tiene la secretaria de movilidad también de Bogotá, que ha probado esta aplicación con éxito. En fin, tiene muchas salidas esta parte de la digitalización en el transporte público, pero también en algo que es cada vez más importante, que son los viajes de cosas, no de personas. ¿Cuántas veces no pedimos comida, productos y llegan a nuestra casa? Si estos productos llegan en modos no sostenibles, pues también estamos generando emisiones. Entonces también con la digitalización hemos trabajado con cooperativas de bici mensajeros para tecnificarlos y que sean competitivos frente a otras soluciones. También tendremos esas experiencias. Pues interesante, el Foro 2021, vamos a estar muy al pendiente de los resultados y por supuesto también, Gonzalo, de todo lo que se diga, se hable y se aplique, que es muy importante en una ciudad, por ejemplo, como la Ciudad de México. Gonzalo, gracias, siempre agradecido por estos minutos, cuídate mucho, muy buenos días. Jaime, gracias a ti, saludos a todo tu auditorio. Gracias, es Gonzalo Peón, él es director de este evento, el director del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Habrá el foro Ideamos 20 y 21 de abril. Vamos contigo, Laura Pérez Cisneros, Los Colores del Mundo.